profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Si quieres vender un del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Si venceré, venceré, a la meta llegaré. Es el reino mío. Yo seré, mientras tanto,
Thank you.
Thank you.
Amén, amén, hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en el camino. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíen esta tarde para la lectura. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este grandioso nuevo día. Por este glorioso mensaje que tú nos has dado, Señor, en este último tiempo, Padre amado. No es cualquier mensaje que tú nos has enviado, Señor. Tampoco nos has enviado libros de una esfera muy alta, de los sabios y entendidos, no, Padre, de los grandes eruditos, no, Padre amado. Es de tu sagrada escritura, Señor, donde estaba escondido para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 17. Ahí estaba un misterio escondido, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes y de esa manera cumplir lo que dice Apocalipsis 10:8-11, la última promesa de que tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Bendice grandemente al corazón, al alma que lecturará, Señor. Permite hacerlo con mucha humildad, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristo tocando la puerta. Mensaje predicado el día 30 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 54 al 62. Dice, ¿cuántos han estado aquí y han sido como se reparten las tarjetas de oración? Y veamos sus manos. Ven, revuelven las tarjetas justo enfrente de ustedes y las van repartiendo a uno, a dos, a los que quieran. Si esa es la manera en la que se hace, digan amén. Entre corchete la congregación dice amén. Entonces no sabemos quién es el que pasará y luego yo vengo y todavía no lo sé. Solo digo, bueno, yo voy a empezar de algún lado. Y entonces los subimos para acá y cualesquiera que estén aquí arriba, después el Espíritu Santo comienza a moverse y la gente se acomoda. Normalmente hay un grupo nuevo cada noche. ¿Cuántos de ustedes están aquí por primera vez? Veamos sus manos por todo el edificio. ¿Es su primera vez? Miren, la mitad del edificio cada noche es de esa manera. Párrafo 55. Miren, cuando el Espíritu Santo comienza a moverse, entonces la gente puede tocarlo a Él. ¿Cuántos creen que Él es el sumo sacerdote
ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades? Bueno, si Él es el mismo sumo sacerdote, Él tendrá que actuar de la misma manera. Ahora recuerden esto. Tómenme nota en esto, que cuando una situación surge, no olviden esto ahora, ustedes hermanos ministros, cuando surge una situación y Dios actúa en esa situación, la manera en la que Él actuó la primera vez debe de actuar igual cada vez que la misma situación vuelve a surgir, o Él actuó mal cuando actuó la primera vez. ¿Cuántos entienden eso? Diga amén. La congregación dice amén. Ven, ven. Nosotros vamos aprendiendo más a medida que crecemos. Nuestras generaciones se tornan más listas, como dice la Biblia, pero Dios no se vuelve más inteligente. Él es infinito para comenzar, y nosotros somos finitos. Así que Él es perfecto para comenzar. Él no es más inteligente de lo que siempre ha sido. Él no puede moverse más inteligente porque Él es la fuente de la inteligencia. Así que cuando Él actuó y levantó la serpiente de bronce como expiación para la enfermedad, Él tiene que hacer lo mismo hoy, y lo ha hecho, Jesucristo su Hijo. La serpiente de bronce no oró por nadie, tampoco impuso las manos sobre nadie, pero ellos miraron y vivieron. Eso es lo que usted hace esta noche, mirar y vivir. Su presencia está aquí. Párrafo 56. Llamemos a unas cuantas personas. Ahora tengan listo sus tarjetas de oración. ¿Cuál? Vean, Él me dijo, pero se me olvidó cuál era C. La tarjeta de oración C, como en Cristo. La tarjeta de oración C. ¿Y comenzaremos por dónde? Comencemos con la número 1. ¿Quién tiene la tarjeta C número 1? La señora allá atrás. La número 2. Párese rápidamente. Si alguien puede ayudarme aquí, por favor, la C número 1. Número 2. ¿Quién la tiene? El caballero que viene del balcón. Número 3. C número 3. ¿Podrían levantar su mano si pueden? Miren a su vecino. Alguien, el hermano Sullivan. Observe a los que están en las camillas o en la silla de ruedas. Así, muy bien, tenemos las tarjetas de oración 1 y 2, pero no la 3. Párrafo 57. Dios se lo conceda. Muy bien, ahora mientras están esperando que vengan, veo a dos hombres más que están viniendo. Tal vez sea alguien que va entrando, que haya salido a los cuartos o algo. Creo que ya estamos casi... ¿En qué número te detuviste? ¿En el 15? Veo que tantos pueden formar allí de todas maneras. Muy bien. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Él está aquí mismo. La única diferencia en Él es que no tiene un cuerpo corporal. ¿Y cuántos creen que Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos? Ahora, la vid no es lo que le produce el fruto. Los pámpanos llevan el fruto. Y las únicas manos que Él tiene esta noche son las manos nuestras. Los únicos ojos que Él tiene son nuestros ojos. Y Él está aquí en la forma de la columna de fuego, el Cristo resucitado. ¿Cuántos creen que es? Así, digan amén. La congregación dice amén. Eso es lo que la Escritura dice, el mismo Señor Jesús, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Como dice, mi hijo dice que ya aparecieron todas las tarjetas de oración, con excepción de cuál, la 3 y la 5. Las tarjetas de oración 3 y 5 allá en la parte de muy atrás, veo a un grupo de gente allá atrás con... Ellos llegan un poco tarde y después dicen, bueno, nombraron mi tarjeta y nadie me dijo. Volteen a ver las tarjetas de alrededor y estará bien. Correcto. Párrafo 58. Eso es bueno, hermana. Está bien, miren alrededor. Eso es bueno. Muy bien, ahora aquietémonos solo por un momento. Ahora, y oren muy bien, muy reverentes. Ahora, ¿se dan cuenta en qué posición me encuentro? Si alguien desea tomar mi lugar, yo me bajaré de la plataforma.
Yo estaré gustoso de cedérselo a cualquier hermano que cualquiera venir y crea que no es real y que pueda hacer lo mismo. Venga, es un don enviado de Dios. ¿Para hacer qué? Para hacer que la gente vea que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, no se requiere de muchas personas. Con una persona debería ser suficiente. ¿Cuántos creen que con una que esté firmemente probada? Cuando Moisés descendió a Egipto, él efectuó esa señal una vez frente a Israel. Y ellos salieron marchando junto con él. Ustedes saben que eso es cierto. Cada vez que él se encontraba con una israelita, él decía: "Mira, observa mi mano con lepra", y luego sanaba. No, no, él solamente lo hizo una vez y eso fue suficiente. Todos ellos le creyeron, pero Dios es un Dios bueno. Párrafo 59. Ahora, aquí está parada una señora que no conozco. La mujer, hasta donde yo sé, es absolutamente, simplemente yo no la conozco. Somos desconocidos, me imagino. ¿Es eso correcto? Señora, ella ha estado en otro lugar en una de las reuniones, pero ella dice que no me conoce y yo no la conozco a ella. Solo ha estado en una reunión como alguien viene y dice: "Yo he estado en esta ciudad". Y nosotros hemos estado en Nueva York. Y usted se sentó arriba en el balcón o algún lugar. ¿Cómo podría yo saber quién era usted? Y aparte, si yo más o menos lo conociera, Dios revela los secretos que nadie más conoce, sino usted y él. Párrafo 60. Ahora, si yo le digo a la señora, ella pudiera ser una desconocida, pudiera ser una atea, pudiera ser un crítico. Si lo es, observen lo que pasa. Párrafo 61. ¿Cuántos estuvieron en la reunión de Wisborough para ver a aquel crítico, a aquel predicador? Lo sacaron paralizado. Y él todavía está paralizado. Vino a la plataforma, creyó que era algún tipo de psicología y escribió en su tarjeta que era tal y tal y tal. Subió a la plataforma. El Espíritu Santo dijo: "Usted está mintiendo. Usted escribió en su tarjeta de oración una cierta cosa. Usted escribió tuberculosis y todas estas cosas allí. Ahora, por cuánto usted lo ha hecho, usted es de cierta iglesia denominacional". Se le dijo quién era y yo dije: "Anoche usted se sentó con su esposa y con ese hombre de corbata roja. Se sentó con usted a la mesa con una cosa verde sobre la mesa". Y yo dije: "Ahora, lo que usted escribió en su tarjeta, ahora lo tiene". Y este hombre corrió allí en el lugar, así que yo dije, dijo: "Dios ten misericordia, hermano Branham, eso es la verdad". Ellos lo sacaron paralizado y todavía está paralizado. Párrafo 62, por último. Yo los he visto recibir todo tipo de enfermedades. ¿Cuántos saben que eso es la escritura? ¿Cuántos saben que unos vagabundos en una ocasión salieron y pensaron que podían echar fuera demonios? ¿Se acuerdan de eso? El espíritu maligno vino sobre ellos ciertamente. ¿Cuántos saben de la lepra que salió de Naamán? Sale de uno y entra en otro. Ahora, si el Señor Dios, aquí está un hombre y una mujer, es la primera vez que nos encontramos en la vida. Ahora, si la mujer está enferma y yo la puedo sanar y no lo hago, sería un hipócrita. Pero yo no lo pudiera sanar si está enferma. Pero si Jesús estuviera parado aquí, yo sería cuidadoso. Escuchen, si Jesús estuviera parado aquí, él no lo pudiera sanar porque él ya lo hizo. Él la redimió de su enfermedad, la redimió de sus pecados cuando él murió en el Calvario. Y si usted está redimido, eso lo concluye. ¿Cuántos saben eso? Se requerirá de su fe personal en él. Eso es correcto. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje y concluir. Cristo tocando la puerta. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 63 al 70. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para concluir el mensaje, Cristo tocando la puerta. Predicado el 30
de marzo del año 1958, párrafo 63. Ahora, hermana, si el Señor provee y me dice algo que usted sabe si es verdad o no, usted dará testimonio de eso. Y si Él hace eso y usted sabe que yo no la conozco, entonces, igual como Él hizo con la mujer junto al pozo y demás, ¿lo creerá usted con todo su corazón? ¿Cuántos en la audiencia le prometen a Dios que creerán si el Señor concede eso? ¿Podrían levantar sus manos y decir, lo prometo a Dios que voy a creer? Aquí están mis manos y las manos de la mujer también, que nunca antes nos hemos conocido. Ahora, ustedes que están allá sin tarjetas de oración, sigan mirando para acá y orando. Usted está muy nerviosa. Es por la audiencia. Y no solo eso, pero para comenzar, usted es nerviosa. Es su hechura. Y por causa de ese nerviosismo, usted tiene algún tipo de problema, un problema interno, el cual se encuentra en los intestinos. Eso es correcto. Y luego está toda nerviosa de algo, preocupada de alguien más que no está aquí. Si el Señor Dios me revela qué es lo que tiene esa persona, ¿creerá usted? Es su hijo. Él solo es un niño, un muchachito de unos 12 años de edad, y él tiene un problema cardíaco, puesto que veo a un doctor sosteniendo un estetoscopio encima de su corazón. Y están llevando a cabo una reunión, y los doctores quieren operar ese corazón. La señora dice, eso es correcto, yo tengo miedo. Y usted tiene miedo al respecto. Y usted no viene de esta ciudad. Usted es de una ciudad donde hay un parque grande y alguna clase de, como de carreras o algo que se corre allí. Y hay un gran parque donde usted vive. Es en Connersville, Indiana. Eso es correcto. Así dice el Señor. ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces vaya y encuéntrelo así. Será así como ha creído. Jesucristo se lo concede en el nombre del Señor Jesús. Dios es bueno. ¿Lo creen ahora? Ahora debería ser suficiente. Debería ser suficiente. Ahora solo tengan fe. No duden. Allá en la audiencia, crean. La Biblia dice, si puedes creer. Somos desconocidos uno del otro. Creo, Señor. Me imagino que nunca nos hemos encontrado. ¿Es así? Hace años. Yo no lo conozco, en otras palabras. Ahora, aquí está un hombre. ¿Vieron la escena de la mujer junto al pozo? Aquí está la escena de cuando Felipe se fue a buscar a Natanael y que lo trajo. Yo no tengo idea de la razón por la que ese hombre está parado aquí. No lo sé. 65. Hermano Neville, hay una dama sentada detrás de usted que está orando. Cuando yo dije eso, había una luz suspendida sobre ella. Y tan pronto dije eso, la luz cayó sobre ella. Ella se acaba de dar cuenta que algo ha sucedido. Un sentir muy real, dulce, humilde, ha envuelto a la mujer. Si eso es correcto, levante la mano, señora. Soy un desconocido para usted. Mueva la mano. Si Dios me revela por lo que estaba usted orando, ¿lo recibirá? Usted estaba orando por su hijo. Su hijo tiene un problema cardíaco y tiene una sombra negra sobre él. Es muerte. No, discúlpeme, señora. Él es un pecador. Esa sombra negra, usted está orando por la salvación de su alma. Eso es lo que es la sombra negra. Levante la mano si es verdad. ¡Aleluya! Yo reto su fe en Dios. Pregúntenle a la mujer, ¿qué fue lo que ella tocó? Nada. ¿Qué lo ocasionó? ¿Fue acaso ese fiel pastor sentado allí orando? No lo creo. Fue la fe de ella que hizo eso. Solo crean. 66.
Usted se percata que algo está sucediendo, Señor. Usted no es de esta ciudad. Usted está en una ciudad que tiene un gran lago cerca y tienen un estadio de béisbol. A mi ver es Cleveland, Ohio. De allí es usted y lo veo en un púlpito. Usted es un predicador. Eso es exactamente correcto. Pero usted no está parado aquí por usted, es por alguien más. Es una mujer y ella está en otra ciudad. Y esa ciudad es una ciudad pequeña y hay muchos pinos creciendo alrededor. Y está en una especie de colina y su principal palacio de justicia parece ser en Kentucky o es en Tennessee, en Cleveland, Tennessee. Así dice el Señor, exactamente correcto. Y su suegra tiene eczema. Es una condición nerviosa que la tiene destrozada. Ella tiene muchas complicaciones y usted está aquí en su lugar. ¿Lo cree? Ese pañuelo que usted tiene en el bolsillo cerca de su corazón, envíeselo a ella. No dude, ella se pondrá bien. Dios le bendiga. Digamos, gracias sean dadas al Dios vivo. Solo tengan fe, no duden. 67. Soy un desconocido para usted, señora. ¿Cree que el Señor Dios concederá estas cosas? Usted está aquí por alguien más. Y ese alguien es alguien que jugaba con usted cuando estaba niña, como su hermano. Y ese hombre está lisiado. No se ha caído. Tampoco se paralizó por parálisis, pero fue una enfermedad de la sangre que lo dejó lisiado. Y usted está parada aquí por él. ¿Cree usted que él se pondrá bien? Entonces tendrá aquello que ha creído. Vaya, y Dios se lo conceda en el nombre del Señor Jesús. Soy un desconocido para usted, señora. Usted está parada aquí por alguien más. Y esa dama está en un hospital y muy enferma con cáncer. Y los doctores ya no pueden hacer más. Y usted necesita oración también, porque tiene un corazón cargado. Pero Dios conoce los secretos del corazón. ¿Cree usted que él puede decirme a qué se debe su carga? Es porque usted quiere un bebé. Y veo dos sombras negras. Usted ha tenido dos abortos en su tiempo. Eso es correcto. Y ahora un espíritu. No pueden ver eso moviéndose de esta manera. Amén. No pueden ver eso moviéndose de esta mujer a aquella mujer anciana sentada allá. Miren, aquella mujer anciana sentada en la esquina, ella está sufriendo con un problema en la espina dorsal. Y la razón por la que está yendo de una a otra, ustedes son de un lugar llamado Rimon, Indiana. Vaya a casa y encuentre así. Y señora, la señora anciana en la esquina de Rimon, Indiana, con el problema en la espina dorsal, usted batalló mucho para llegar aquí, ¿verdad que sí? Muy bien, puede regresar a casa y estar bien ahora. Jesucristo las ha sanado a ambas. Pueden seguir su camino y regocíjense y sean sanadas. No tengo ni idea de quién sea usted. 68. Solo un momento. La dama que movió su abrigo alrededor de ella justo entonces, sentada aquí mismo. No, es la siguiente damita a un lado de usted, con un problema cardíaco. Muy bien, hermana. Puede irse ahora a casa. Bendita sea su pequeña alma. Su fe la ha sanado. Siga su camino y regocíjese y esté alegre en el Señor Dios. Señor, ¿cree que Dios sanará ese problema de próstata?
ha estado sentado allí creyendo por mucho rato, ¿no es así? ¿Soy un desconocido para usted? Muy bien, todo ha terminado ahora. Siga su camino. La damita que hace un rato se puso la mano en la boca, que tiene ese problema arterial, sentada ya. Si puede creer con todo el corazón, puede irse a casa y ser sanada. 69. ¿Están creyendo? Solo confíen en Dios y dense cuenta de lo que Él hace. Usted está aquí por alguien más. ¿Cree que Dios puede decirme quién es esa persona? Si lo hace, ¿lo recibirá? Es su hermana. Ella está en el hospital y ha sido sometida a una operación en sus glándulas femeninas. Eso es, así dice el Señor. Usted también quiere oración. Es por su pie y por su estómago. Usted tiene un estómago nervioso que la mantiene enferma. ¿Cree eso de todo corazón que Dios la va a sanar? Entonces vaya y recíbalo. Yo reto su fe. ¿Cuántos lo creen? Levanten sus manos y digan, yo lo creo. 70, espere un momento. ¿Quede usted en la silla de ruedas? ¿Qué está haciendo con un traje gris mirándome y sentado en esa silla de ruedas? ¿Me cree que soy el siervo de Dios? ¿Todos ustedes me obedecerán como su siervo? Levántese de esa silla de ruedas. Tome su silla de ruedas y váyase a casa. No lo dude. Levántese y tome su silla de ruedas. Empújela mientras sale y vaya a casa. ¿Lo creen? ¿El resto de ustedes pueden creer? Pónganse de pie. Pónganse de pie, cada uno de ustedes, y sean sanados. Cada uno de ustedes, en el nombre del Señor Jesús, recíbanle a Él. Levanten las manos, denle a Él la alabanza. Cada uno de ustedes está sanado. Créanlo ahora mismo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, Cristo tocando la puerta. Mensaje predicado el día 30 de marzo del año 1958, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta William Marion Branham. El siguiente mensaje se titula, Yo sé que mi Redentor vive. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Voy a continuar en los primeros párrafos, del 1 al 10. Dice, de todos los días santos, este es el día de la resurrección. Nos hemos reunido con gozo de corazón porque Él vive. Y Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y qué esperanza es esa sobre la cual podemos descansar en esta mañana? Ahora, poco antes del mensaje matutino, inclinemos nuestro rostro solo un poquito más para la oración. Párrafo 2. Amado Dios, estamos agradecidos en esta mañana por ser el pueblo que es llamado por tu nombre. Estamos tan contentos que ya no tenemos que solamente imaginarnos de una gran resurrección que ha de venir debido a que ha llegado a ser una realidad a nosotros. Al leerlo en tu palabra y ver que tú has prometido esto y lo hemos visto dentro de nuestras almas que Jesús vive. Hoy estamos pensando en esta mañana de las muchas congojas que se han pasado a través de la vida y de las muchas tristezas por las que hemos pasado y de las experiencias que nos han desgarrado y arrojado a los vientos de la tierra. ¿Cómo es que hemos sepultado a nuestros amados y hemos llorado en el sepulcro? Y nuestras almas, por poco, parecen perecer dentro de nosotros. Pero entonces podemos pensar el día de hoy, oh, lo que significa que Jesús que se levantó de los muertos,
Él despojó cada potestad del enemigo. Cuando Él resucitó triunfante, Él quitó todas las sombras. Ahora nosotros caminamos en la preciosa luz de su resurrección. Párrafo 3. Nos podemos imaginar algunos 1900 años o más en esta mañana cuando dos mujercitas en camino a la tumba, pensando quién quitaría la piedra, pero Dios ya la había movido. Y el que había sido retenido había sido levantado de los muertos y habló con ellas y dijo: Id, decid a mis discípulos y a Pedro, que los veré en Galilea. ¿Cuánto te agradecemos a ti por esta gran experiencia de que todavía podemos ser testigos de esa resurrección? Y llega a ser tan real a nosotros como lo fue a aquellos en esa mañana, porque Él ha resucitado de los muertos. Párrafo 4. Perdónanos nuestros pecados y nuestras faltas, todo lo que hemos hecho o dicho, o aún pensado, que fue malo, Señor. Rogamos que tú nos perdones por estas cosas y séllanos profundamente. Acércate en esta mañana. Muchas veces tú estás parado en las sombras en el momento que nuestros problemas son tan profundos. Cuando María se volteó de la tumba esa mañana y estaba llorando, y oyó una voz detrás de ella que dijo: ¿Por qué lloras? Él estaba apenas detrás de ella, solo mirando lo que estaba aconteciendo. Y cuando él le habló por su nombre, ¿cómo no saltaría su corazón de gozo debido a que el Señor había resucitado de los muertos? Párrafo 5. Háblanos en esta mañana, Señor. Danos tu palabra y tu espíritu. Y asegúranos nuevamente en esta mañana al hablar de los profetas y de las diferentes personas quienes esperaron por este gran tiempo. Y nosotros esperamos por la resurrección general en los últimos días, cuando nuestro Señor volverá otra vez. Hasta entonces, Señor, guárdanos sanos, felices, llenos de gozo, regocijándonos y viviendo tan solo de pan, sino que podamos vivir de cada palabra que procede de la boca de Dios. Concédenos, Padre, porque te pedimos, te lo pedimos en su nombre. Aquel que se levantó de los muertos y se dio la seguridad de nuestra resurrección. Amén. Párrafo 6. Mientras yo venía por el camino apenas hace algunos momentos, yo estaba pensando mientras cantaban las aves, ¿qué primavera es hoy día? Qué apropiada es la Pascua de Resurrección. Después que el oscuro y frío invierno ha pasado y todas sus ventiscas y demás, enseguida sale el sol. Y la venida del sol trae nueva vida, nueva esperanza, nuevos sazones, nuevas cosechas, nuevas flores. Todo revive. ¿Cómo es que un hombre, aun sin tener la Biblia que leer, podría aún saber que hay un Dios, cuando él simplemente podría observar la naturaleza como va y viene? El otoño del año es la crucifixión. La primavera del año es la resurrección y simplemente ve a Dios en todo. Yo estaba pensando mientras oía a mis pajaritos cantar allá en el patio esta mañana, mis pequeños petirrojos, que por cierto los amo mucho. Yo les llamo mis pequeños radios. Y en las mañanas yo salgo y prendo mi radio y los escucho. Párrafo 7. Y ahora ustedes conocen la pequeña leyenda del petirrojo. Él era un pajarito café, de acuerdo a la leyenda, hasta el Viernes Santo. Y había uno que estaba muriendo solo, y no había quien le ayudara. Y él se quedó solo. Y él fue clavado en una cruz. Y un pajarito café estaba tratando de soltarlo de la cruz. Y al volar hacia los clavos y las espinas en su cabeza, de vida, de ida y vuelta,
Él manchó de rojo su pechito con sangre. Y desde ese entonces ha estado rojo. Y yo pensé, oh Dios, ese es el tipo de escudo que yo quiero. Y si se fijan en el petirrojo cuando se está limpiando abajito de esa capa roja de plumas, está negro. Es el resto de sus plumas. Empero el escudo rojo lo protege. Eso es lo que yo quiero. No importa qué tan buenos trataríamos de ser, aún somos pecadores. Empero solo ese pequeño escudo rojo es todo lo que se requiere para hacerlo diferente de las otras aves. Eso es todo lo que se requiere para hacernos diferentes del mundo. Es solamente ese pequeño escudo rojo de su gracia. Para 8. Venimos en esta mañana en la Pascua de Resurrección, así como cada mañana de Pascua, anticipando reunirnos en esta temprana salida del sol. Y he tenido el privilegio por muchos años de venir aquí al tabernáculo y bautizar a las personas y a predicarles la resurrección del Señor Jesús. Y mientras estudiaba anoche, durante la tormenta, yo estaba pensando, ¿qué palabras serían apropiadas para decir en la mañana en este servicio de resurrección? Y mis pensamientos cayeron sobre este tema de nuestro hermano acaba de leer del capítulo 19 de Job y los versos 23 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y yo escogí eso para el tema. Párrafo 9. Y al venir, ¿por qué hemos venido? Es para este solo propósito, para hallar nuevas esperanzas. Nosotros estamos en esta tierra aquí y sabemos que estamos viviendo en oscuridad. Nosotros no solo tenemos que más o menos imaginar estas cosas o de engañarnos, por decirlo así, debido a que nosotros sabemos que estamos viviendo en las sombras de la muerte. Cada vez que oímos el cuchillo de una ambulancia, cuando pasamos por el cementerio, cuando vemos un hospital, cada cana, eso nos marca en nuestras memorias que somos un pueblo perdido, ambos jóvenes y viejos. Y venimos en una mañana como esta para adquirir esperanzas, algunas nuevas esperanzas por lo cual estamos aquí. ¿Y cuál es el propósito? Yo creo que este es un tiempo maravilloso para pensar en las esperanzas que Dios nos ha dado. Ahora, párrafo 10. Ahora primero, queremos implantar esto en nuestra mente, que no hay una cosa que nos pueda destruir hasta que el propósito de aquel que nos creó se haya cumplido. No puede haber nada. Somos hechos para un propósito. Esta iglesia fue edificada aquí para un propósito. Estos cimientos no fueron cavados y la piedra del ángulo colocada y los bloques puestos en el edificio y en el techo y en el interior no fueron puestos aquí simplemente para ver si se podía hacer. Fueron puestos aquí con un propósito, o sea, para un propósito. Su casa en la que ustedes viven no fue simplemente puesta ahí accidentalmente o solamente fue perdiendo algo de tiempo. Su casa fue hecha para un propósito, para cumplir un propósito. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo lo bendiga, la lectura de este nuevo mensaje que hemos iniciado. Mensaje, yo sé que mi Redentor vive. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 6 de abril del año 1958. Continuamos. Hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Mensaje, yo sé que mi Redentor vive. Párrafo 11. Si ustedes condujeron aquí en esta mañana en su automóvil, ese automóvil no fue hecho simplemente para ver si se podía hacer. Los materiales no fueron malgastados por el hombre. Fue puesto aquí para un propósito y para cumplir un propósito. La ropa que ustedes usan no fue solamente para ver si alguien podía sacar alguna moda, fue para un propósito. El alimento que ustedes comen no fue cultivado en la tierra simplemente para verlo crecer, fue hecho para un propósito. Y Dios
No tuvo que hacer un árbol solo para que fuera un árbol. Él hizo un árbol para un propósito. Y Dios no los hizo a ustedes y a mí simplemente para ver si Él podía hacerlo. Él nos hizo para un propósito. Por lo tanto, hay un propósito para todos nosotros estar aquí. Usted no está aquí solamente para ser otro ser humano. Usted está aquí porque Dios lo hizo para algún propósito. Usted no está aquí solamente para comerse el alimento que Dios cultivó. Usted no está aquí solamente para vivir en la casa que hizo el hombre o para usar la ropa que alguien hizo. Usted está aquí para un propósito específico. Párrafo 12. No importa qué tan pequeño sea usted o qué tan grande sea, qué tan importante sea usted o qué tan insignificante sea, usted está aquí para cumplir un propósito. Amén. Así como mi dedo que está aquí para un propósito, mi uña en mi dedo es para un propósito, mi ojo y cada parte de nuestros cuerpos es para cumplir un propósito. Y no fueron puestos aquí para ver cómo se mirarían al ponerse aquí, sino que fueron puestos aquí para cumplir su propósito. Fue el plan divino de Dios hacerlo así. Y si nosotros fuimos puestos aquí para un propósito, entonces no hay nada que nos pueda destruir hasta que el propósito de Dios sea cumplido. Nada nos puede dañar hasta que ese propósito por el cual Dios nos puso aquí haya sido hecho manifiesto. No importa cuántos problemas tengamos, por cuántas angustias o penas pasemos, todas estas son causas y hay una razón por ellas. Párrafo 13. Tomaremos por el ejemplo a Noé en la Biblia. Vino un diluvio y toda la tierra fue destruida. La vegetación y todo fue destruido, excepto Noé y la simiente que él había metido en el arca. El propósito de Dios jamás puede ser derrotado. No hay nada que lo pueda derrotar. Así que, qué felices deberíamos de ser hoy, descansando sobre esa hermosa revelación de la palabra del Dios viviente, de que ni lo presente ni lo porvenir, no hay enfermedad, no hay pena, no hay muerte, no hay peligros, ni nada que pueda separarnos del propósito del Dios viviente. Lo que Dios se imaginó en su mente, lo que Dios se propuso en su corazón para traerlo a suceder. No hay demonio, no hay poder, no hay nada jamás que nos pueda separar del gran, eterno e inmortal plan de Dios. Debe de ser como Dios lo dijo. Amén. Párrafo 14. Entonces nos damos cuenta que en los días en que todo el mundo iba a ser destruido por un diluvio, que Dios hizo los preparativos. ¿Qué motivo tuvieron estos preparativos? Para preservar su propósito. Él lo hizo en los días de Noé y Él lo está haciendo hoy día. Él ha hecho los preparativos para conservar su mismo propósito. Él va a conservar una iglesia. Él va a conservar a un pueblo. Él va a conservar súbditos para su gran reino, el cual la muerte no puede destruir. Amén. Y nos damos cuenta que es por fe que nosotros creemos esto. Pero la resurrección produce un fundamento sólido sobre donde nuestra fe descansa. Nada puede destruirla. Como una vez escribió el poeta, ¿qué aseguranza mío es Jesús? Y Él me ha dado su gloria a gozar. Soy heredero junto con Él, lavado en su sangre, nacido otra vez. ¿Qué seguridad hay sobre esta roca sólida? La resurrección de nuestro bendito amante, el Señor Jesús. Nada puede destruirla. Ha sido plantada
es la simiente de Dios. Es el propósito de Dios darnos el bendito Espíritu Santo. Es el propósito de Dios mostrarnos señales y prodigios y milagros. Es el propósito de Dios y nada puede destruirlo. Amén. Párrafo 15. Todos los poderes del infierno podrán hacer guerra contra él, mas prevalecerá. Nosotros tenemos la promesa del Dios eterno. Pueda que haya maestros, pueda que se levanten ismos, pueda que haya grandes programas que se levanten, pueda que haya cosas que pareciera que lo pueden destruir, pero nunca puede ser destruido. Es el propósito de Dios ver que prevalezca. Entonces, no depende de mí, ni depende de ustedes si va a ser destruido o no. Depende de Dios. Y nosotros podemos estar asegurados que Dios jamás permitirá que nuestra herencia sea destruida, pues es el propósito suyo dárnosla. Párrafo 16. Ahora, pensaríamos hoy también sobre las destrucciones que tratan de destruir. Nosotros tenemos la promesa misma de Cristo. Pensamos de los jóvenes hebreos, o sea, cuando Dios tenía un propósito para ellos. Cuando ellos estaban allá en Babilonia y el horno fue calentado 7 veces más caliente que en alguna otra ocasión para destruir el propósito de Dios. Y toda Babilonia estaba enrabiada. Ellos estaban determinados. Bueno, Satanás lo estaba, de destruir el propósito de Dios, porque él sabía que esos jóvenes iban a entrar al horno. Así que él hizo el horno 7 veces más caliente cuando ellos lo calentaron para asegurar que el programa de Dios fuera destruido. Pero Dios quería desplegar su poder y toda Babilonia y todo el infierno no pudieron derrotar ese propósito. No, señor. No importa si ellos hubiesen calentado el horno 1.000.000 de veces más caliente, nunca hubiera destruido el propósito de Dios. Dios quería mostrar que Él era un Dios de liberación y que Él traería liberación a quien quiera Él deseara traerla y nada interrumpiría su programa. 17. Así que cuando calentaron el horno, Sadrach, Mesach y Abednego no tuvieron la menor idea que ellos iban a salir del horno, pues ellos mismos dijeron, nuestro Dios puede librarnos, y si no, sepas que no nos vamos a postrar a la imagen. Dios tenía a alguien que les serviría y su propósito no sería derrotado. El fuego no puede derrotar el propósito del plan de Dios. Y oh, cómo me encanta decir esto en esta mañana. Todas las bombas de hidrógeno en el mundo jamás podrían derrotar la resurrección de su iglesia. Todas las explicaciones y todas las matemáticas y demás, con lo cual este mundo inteligente se ha disfrazado, o propuesto, mejor dicho, para hacer algo al respecto. O sea, de destruir la fe de los hijos de Dios, nunca lo harán. Esa fe seguirá viviendo para siempre. Amén. 18. Fue el propósito de Dios mostrar que Él tenía poder sobre las bestias salvajes de los campos. Y ellos pusieron algunos leones en una cueva en una ocasión. Y los hicieron hambrear a tal grado que tenían tanta hambre que podrían haber desgarrado a una persona con una gran manotada. Y el diablo pensó, de seguro destruiré a este profeta Daniel. Mas Daniel había propuesto en su corazón cumplir el propósito de Dios. Y Dios había puesto eso en su corazón. Antes que Daniel pudiera haber tenido este deseo, tenía que haber algo para crear ese deseo. Antes que él pudiera tener esa fe, tenía que haber algo para decirle que había un Dios que podía liberar. Párrafo 19.
Y oh, ¿cómo coincide eso en esta mañana con la fe viviente del Dios viviente en su iglesia? Hay algo en nuestro corazón que habla que hay una tierra más allá del río. Yo no puedo poner mi dedo en esa tierra y ningún otro hombre podrá hacerlo. Pero hay algo dentro de nosotros que nos dice eso. No es su meta el sepulcro. Polvo eres y al polvo volverás. No fue dicho esto del alma. Hay algo dentro de nosotros, un fuego que está ardiendo, una luz que ha sido encendida por Dios y no hay vientos que la puedan apagar. No hay temporadas frías en la iglesia, no hay indiferencia entre el pueblo, no hay persecución de parte del mundo que pueda apagar la llama que Dios ha encendido. Pues es el propósito de Dios que su antorcha de libertad arda hasta la venida del Señor. Y no hay poderes que puedan apagarla. Ellos únicamente harán que arda más brillante mientras ellos soplan. Párrafo 20. Se ha probado a través de las edades que la persecución fortalece la iglesia. Y Daniel, sin saber cómo Dios lo iba a hacer y sin saber si en verdad Dios lo iba a hacer, pero sabiendo que él era capaz de hacerlo y sabiendo que algo muy adentro de él se lo dijo. ¿Ven? Dios tenía un propósito. Él tenía todas las cosas obrando hacia ese propósito. Y todo hoy día, no importa qué tan indiferentes seamos en ocasiones y qué tan extrañamente caminen las cosas y cómo es que la iglesia se meta en esta y en aquella condición, todo está en el propósito divino de Dios para moldearnos y hacernos de su propia manera. ¿Quién sabe mejor que Dios cómo labrar el material? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos ya con un nuevo mensaje, lecturando. Yo sé que mi Redentor vive. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Sí, hermano, Dios les bendiga. El mensaje, yo sé que mi Redentor vive, 580406, párrafo 21. Y los leones no pudieron comerse al profeta, debido a que Dios envió a un ángel. Él tenía presente a un ángel parado en posición para proteger a su profeta, porque Dios tenía un propósito. Él quería mostrarle a ese rey de estilo propio su mano poderosa y su propósito. Yo creo que en eso es lo que está pasando hoy día, que Dios está aparejando un pueblo para mostrar su mano poderosa, aleluya, y para cumplir su poderoso propósito. Oh, yo estoy tan contento en esta mañana que Él vive en mi corazón, que Él no es un Dios muerto, Él es un Dios vivo y muy adentro de mí. Ayer en la mañana yo estaba sentado en la silla del peluquero para un corte de pelo. Un joven varón me estaba cortando mi pelo allá en la peluquería del hermano Edgar. Y yo estaba ahí sentado, cabizbajo. Y, oh, yo he estado tan cansado. Mis reuniones han sido tan extendidas y estoy tratando de irme en la mañana para un pequeño descanso antes que den principio estas próximas reuniones. Párrafo 22. Y yo estaba tan cansado, parecía como que mi corazón iba a parar de latir. Y mientras estaba sentado ahí, de pronto yo podía oírles a todos hablar, pero parecía que estaban allá en el espacio. Yo pensé, me daría un ataque cardíaco y estoy yéndome de esta silla del peluquero. Yo pensé, me pregunto si eso es lo que está aconteciendo. Me toqué mis manos, estaban entumidas y parecía que mi corazón había dejado de latir. Y yo pensé, oh,
Pero ahí está el Evangelio, el cual tiene que ser predicado. Y no hay ningún poder que pueda llevarme hasta que el propósito de Dios se cumpla. Aleluya. No hay nada que me pueda dañar, ninguna cosa, hasta que el propósito de Dios se cumpla. Cuando eso sea cumplido, yo quiero irme con su propósito. Cuando Él haya terminado, entonces yo también. Cuando Él haya terminado conmigo, yo he terminado con la vida. Cuando Él haya terminado con usted, usted terminó también. Así que, ¿qué importa? Dios sostiene todo en su mano. Aleluya. Párrafo 23. Sea que fuésemos jóvenes o viejos, nosotros no sabemos cuándo se cumplirá y terminará el propósito de Dios. A veces Dios toma a pequeños bebés para mostrar que Él puede guiar sus almitas. Todo lo que Él hace, lo hace para un propósito. Él dijo que ni un gorrión puede caerse del cielo sin que Él sepa. Todo obra para su propósito. Justo en la hora, en el tiempo, todo está en su plan divino. Nada puede destruirlo. Párrafo 24. ¿Qué seguridad fue para Abraham después que él encontró a Dios y supo que Dios tenía un propósito y que en este propósito y él iba a producir un hijo a través de Abraham y Sara, y a través de este hijo, Isaac, iba a venir el Señor Jesús? Y dentro de este propósito, él estaba manifestando a Sara y a Abraham y los iba a hacer un pueblo grande y producir este hijo, tomando las personas más peores que se pudo con quienes hacerlo. Es extraño cómo es que Dios se mueve en maneras misteriosas. Bueno, pareciera que si él hubiera querido traer un niño al mundo así, él hubiera escogido a alguna mujer fértil. Pareciera que él hubiera escogido a algún hombre que no era infecundo. Párrafo 25. En el caso de Abraham y Sara, había estado casados por muchísimos años y ella era estéril. Ella no podía criar un niño. Bueno, pareciera entonces que él hubiera escogido a una mujer joven que estuviera fértil, que hubiera podido traer ese niño. Empero a Dios le gusta desplegar su gracia. Aleluya. A Dios le gusta tomar algunas cosas que no es nada y hacer algo de ella. Amén. Pues Él es el Creador. Aleluya. Esa es la razón por la cual Él nos tomó a ustedes y a mí. No éramos nada para que Él de nosotros hiciera hijos suyos. De nosotros que éramos infelices y miserables y perdidos y ciegos y desagradables para hacernos sus hijos amorosos. Es el propósito de Dios hacerlo así. Párrafo 26. Y otra cosa, pareció como que Dios hubiera tomado a una mujer joven y a un hombre joven para hacer esto. A una mujer joven y a un hombre joven que acababan de casarse. Él hubiera dicho, ahora, ustedes no han tenido hijos y yo voy a permitir que nazca su primer hijo y yo voy a él, va a ser mi Isaac. Empero Dios escogió a un hombre de 75 años y a una mujer de 65 para cumplir su propósito, para mostrar que uno puede ser joven o viejo igual y aún Dios puede y llevar a cabo su propósito. Seguro que sí. Párrafo 27. Y cuando Abraham tenía 75 años, él recibió la promesa de Dios. Él se la dio a Sara. Y ahora el diablo dijo, ¿saben qué? Yo voy a dilatar eso por un tiempo. Yo creo que si yo les permito envejecerse, ellos van a perder la confianza y sabrán que no puede suceder. Si ellos están temblando a los 75, y si yo puedo dilatar eso por un tiempo, y él lo dilató hasta que Abraham y Sara se encorvaron por causa de la edad, con canas y cargados de espaldas. Párrafo 28.
Eso muestra que nada puede derrotar su propósito, pues ni aún la muerte puede derrotar su propósito. Abraham estaba ya como muerto, Romanos 4:19, y la matriz de Sara había estado muerta por 40 o 50 años, pero nada puede derrotar el propósito de Dios. Su cuerpo estaba envejecido, estaba arrugado, las venas lácteas estaban secas, su corazón estaba tan débil que no podía haber pasado por los dolores de parto. Empero a Dios nos hizo saber allí que su propósito no será derrotado. Él cambió a Sara y la hizo una mujer joven otra vez, y tomó a un hombre de 100 años y lo regresó otra vez a su juventud. No importa qué tan irrazonable podía ser, Dios dio la promesa y Abraham no se debilitó en la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues él juzgó que él era poderosa para hacer todo lo que él había prometido. Párrafo 29. Entonces, ¿qué deberíamos ser esta mañana? Nosotros somos los hijos de la promesa. Nosotros estamos muertos en Cristo. Somos simientes de Abraham y somos herederos con él en la promesa. Entonces, no importa cuánta enfermedad venga y de qué muramos, cuánta pobreza pasemos, el propósito de Dios no puede ser derrotado. Él nos resucitará otra vez. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es nuestra esperanza. Amén. Párrafo 30. Y yo sé, siendo hoy mi cumpleaños, que yo me estoy haciendo viejo, yo me miro a mí mismo en el espejo y veo que ese muchachito que edificó este tabernáculo ya no es más ese muchachito. Él está llegando a ser un hombre viejo, cargado de espaldas, y la barba haciéndose canosa, el pelo cayéndose, pero nada puede derrotar el propósito de Dios, nada puede. Por lo tanto, yo descanso confiado sobre la promesa, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo me uno con Job de antaño, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Es un propósito de Dios. Y ese es un propósito de Dios. Yo debo de cumplir este propósito. Mi vida debe ser traída dentro de su propósito y a su programa. Cada uno de nosotros es de esa manera. Dios tiene un propósito que obrar. El anciano Abraham podía sostenerse como viendo al invisible, porque era el propósito de Dios que él supiera que Dios le dio la promesa. No importa qué tan contrario todo parecía, Dios le dio a Abraham esa promesa. Así que Dios cumplió su promesa. Él se la cumplió a Abraham. Él se la cumplió a todos sus hijos. Y él guardará su promesa. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 31. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Yo sé que mi Redentor vive. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Continuamos, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Hermano, Luis Miguel en ese momento está ocupadito. ¿En el siguiente, hermano? Con afirmativo, hermana. Voy a entonces proseguir con la lectura. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Seguimos con este mensaje. Yo sé que mi Redentor vive. Voy a continuar en los párrafos del 31 al 40. Dice, fue Moisés al ser enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, cuando él comprendió que Dios tenía un propósito para su vida.
Fue Jocabed, su madre, quien tomó a su bebé querido, el bebé más bello en todo el mundo en ese tiempo, un dulce niñito, y lo puso en una horquilla y la empujó al Nilo, donde los cocodrilos estaban bien gordos de comer pequeños niños hebreos a causa de que se los había estado dando como alimento a los cocodrilos. Y ella tomó a su bebé y lo arrojó en las mismas garras de la muerte, sabiendo esto que el propósito de Dios no podía ser derrotado. Párrafo 32. Dios de Abraham, cuando a mi bebé, y llévalo al propósito por el cual tú lo trajiste. No había suficiente agua en el Nilo para ahogarlo. No había suficiente cocodrilo con todo el mundo que podía habérselo tragado. Él era el escogido de Dios. Y así como Él era el escogido de Dios para ese propósito, nosotros somos los escogidos de Dios hoy día, quienes creen en la resurrección del Señor Jesús. Y no hay bombas, no hay infierno, no hay nada más que pueda destruir el propósito de Dios. Tenemos que irnos en la resurrección. Es una promesa que tenemos de parte de Dios, el propósito de Dios. Párrafo 33. Y Moisés, cuando él llegó a tener 40 años cabal, un hombre de media edad, y él había sido entrenado en la escuela, pero Dios a veces tiene una manera tan rígida de hacer cumplir sus cosas, las que él ha prometido. ¿Cómo es que él llevó a Moisés detrás del desierto y le permitió que oyera los cuchillos y los ruidos espantosos mientras él tambaleaba en el desierto? Y él estaba ya solo en los desiertos con los vientos bramantes y los escorpiones y las cabras, y estaba solo allá afuera en el desierto, hasta que casi pereció. No hay nada que pueda derrotar el propósito de Dios. Dios había sacado a Moisés, y Moisés tuvo que hacer lo que Dios le dijo que hiciera, porque el propósito de Dios no puede ser derrotado. Párrafo 34. Esta mañana fue nuestro personaje, Job, el que cuando estaba en lo más profundo de su angustia, que toda su riqueza desaparecieron, sus hijos estaban muertos, su cuerpo estaba lleno de sarna, y él estaba en la más grande angustia que jamás había estado. Estaba sentado en ceniza, en un tiesto, rascándose la sarna, y su esposa en la puerta diciéndole, ¿Por qué no maldices a Dios y muérete? Los miembros de su iglesia le voltearon sus espaldas a él por 7 días y lo acusaron. Lo que ellos deberían de haber hecho es confortarlo, empero ellos lo acusaron de ser un pecador en secreto, lo acusaron de ser un caído. Fue en esa gran hora, fue en ese gran momento, fue en ese tiempo cuando Dios llevó a Job a las arenas sangradas. A las arenas sagradas, a donde él lleva a cada creyente a una experiencia detrás del desierto, como lo hizo con Moisés, a ese pequeño aposento secreto a donde él lo llevó a usted, al cobertizo para el carbón en donde yo lo recibí. Párrafo 35. Dios tiene un lugar y un propósito y un tiempo, y cuando él tenía a Job en esta condición, o sea, él lo tenía en las arenas sagradas, porque él le iba a revelar algo a él que nunca se le olvidaría. ¡Oh, esas arenas sagradas! Él tiene que llevar a cada verdadero hijo allí. Él los lleva a uno a esos lugares, donde no hay diablo que pueda llegar jamás. No hay maestro que jamás pueda quitar esa par explicación. Él le da algo a uno en esas arenas allá atrás, a modo de experiencia, que nunca se le olvidará a uno mientras siga pasando las edades. Párrafo 36. No importa qué tan atea mamá, papá, el esposo, la esposa, los compañeros lleguen a ser. Cada creyente tiene ese lugar en donde Dios lo ha encontrado. No hay ninguno que se quede fuera. Cada creyente lo tiene. Cada persona que ha nacido del reino de Dios conoce ese lugar, ese minuto, esa hora cuando Dios lo tomó. Y en esas arenas sagradas, en la presencia de la zarza ardiente,
Él le hizo algo a ese creyente que toda la mentalidad del mundo no puede destruir. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la destruirá. Sobre esta roca, la revelación espiritual de Jesús resucitado, sobre esta roca. Párrafo 37. Job, en su angustia, había perdido todo. Su esposa se había volteado en contra de él y lo estaba acusando. Y todos sus amigos creyentes se habían volteado en contra de él debido a que solamente tenían teología. Y todos los demás se habían volteado en contra de él. Empero Dios dijo, ven acá, Job, yo te voy a dar algo, muchacho. Yo te voy a poner algo dentro de ti, de todos los diablos del infierno no podrán sacudirlo fuera. Pueda que cada maestro en el mundo te acuse a ti de una manera u otra, pero nunca se moverá. ¿Saben ustedes lo que hizo él? Él simplemente alzó la cortina un poquito y dijo, Job, mira ya. ¿Y qué fue lo que Job vio? ¿Qué creen ustedes que él vio? Él vio la Pascua de Resurrección por primera vez. Él vio la primera Pascua de Resurrección y él clamó, yo sé que mi Redentor vive. Párrafo 38. ¡Oh! ¡Qué lugar más bendecido en donde estar! Cada hombre que es escogido de Dios. Y cada mujer y cada niño llega a ese lugar en esas arenas sagradas donde Dios alza la cortina y uno le ve a Él en su poder de resurrección. Uno sabe que Él vive. Y nosotros, así que como Job, podemos clamar, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne de ver a Dios. Párrafo 39. Esa primera vista de la Pascua de Resurrección hizo a un profeta clamar. Y los truenos rugieron y los rayos destellaron. Él vio la Pascua de Resurrección por primera vez. Cuando la vio, no fue cuando él tenía puesta su mejor ropa, ni cuando estaba bien peinadito. Tal vez a la perfección, ni cuando estaba disfrutando la mejor salud, sino cuando él estaba en un apuro. Cuando él estaba pasando pena, casi en la hora de muerte. Ahí es cuando él vio la Pascua de Resurrección. Ahí es donde él vio la primera resurrección. ¡Oh! Ha sido igual con ustedes y conmigo. Ha sido cuando nos postramos en un altar en algún lugar, al punto de estar listos para morir y decir, Señor Dios, haz algo por mí. Fue en ese entonces cuando Dios alzó la cortina y vimos la Pascua de Resurrección. Nosotros vemos la Pascua de Resurrección, no tanto a través de teología. Nunca vimos la Pascua de Resurrección en eso de traer ropa nueva. Nunca vimos la Pascua de Resurrección en conejitos y huevos de color. Nosotros vemos la Pascua de Resurrección en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Esa fue la verdadera Pascua de la Resurrección. Y cuando él clamó, Dios le respondió con fuego. Párrafo 40. Fue David cuando él fue rechazado y desterrado. Fue David después que él pecó y cometió ese crimen horrible. Fue David cuando él estaba en apuros y su hijo, la felicidad de su corazón había sido llevado. Fue David el profeta y el rey, el que lloró cuando él vio que se estaba poniendo viejo y debía regresar al polvo de la tierra. Fue David el que dijo, mi carne también reposará confiadamente, porque no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Seol. Fue cuando David estaba teniendo su peor tiempo. Fue cuando David estaba en apuros y angustiado, y casi es la misma hora de la muerte, cuando Dios alzó la cortina y dijo, ¡mira ya, David! David dijo, mi carne también reposará confiadamente, porque no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Seol, por tanto mi carne reposará confiadamente. Amén, amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Este glorioso mensaje, yo sé que mi Redentor vive, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50.
Amén, amén. Mensaje: yo sé que mi Redentor vive. Párrafo 41. Oh, es en esa hora, amigo, en ese tiempo. Son en esas horas cruciales de crucifixión cuando vemos la resurrección. Es en ese tiempo cuando a Dios le gusta desplegar su gracia. Es en ese tiempo cuando a Dios le gusta consolar a sus hijos. La hora más oscura que este mundo alguna vez vio fue el Viernes Santo, cuando todas las esperanzas, todas estaban escritas, cuando todas las esperanzas que ellos tenían estaban escritas en papel. Todas las esperanzas que ellos tenían eran las que algún filósofo había dicho. Y allí estaba el príncipe de la vida muriendo en el Calvario. Fue la hora más oscura que el mundo alguna vez había visto. Empero la Pascua de Resurrección produjo la hora más resplandeciente que el mundo jamás había visto, debido a que todas las supersticiones y todas las dudas y todos los temores fueron quitados cuando Dios lo resucitó a él. 42. ¿Por qué estuvo oscuro? ¿Qué hace que se ponga oscuro? Vamos a seguir esto. Como dije hace rato acerca de las aves, acerca de las flores, acerca del por qué los pequeños lirios de Pascua florecen en el tiempo de la Pascua. ¿Por qué las aves cantan en la primavera del año? ¿Por qué salen las flores? Es porque el verano ya viene. ¿Qué lo produce? En febrero, casi el peor mes que tenemos, el invierno ha estado viniendo continuamente hasta que da su último golpe. Entonces se hace para atrás, para darle lugar a la vida. La muerte ha dado su último golpe. Tiene que hacerse para atrás y permitir que la vida tome su lugar. ¿Qué es lo que lo hace ponerse oscuro antes que venga el día? El tiempo más oscuro es antes que venga el día. Se nos dice, por los científicos, que es la luz presionando, viniendo, descendiendo. El sol está saliendo de alrededor del mundo. Es la luz presionando contra la oscuridad. Ella está dando su último golpe. Ya no puede aguantar más. La oscuridad jamás podrá pararse en la presencia de la luz. No puede hacerlo. La luz es 10 millones de veces más fuerte que la oscuridad. Así que la luz y la oscuridad no pueden habitar juntas. 43. Y cuando la luz empieza a levantarse, la oscuridad se asienta y se hace densa. La está comprimiendo. Justamente es como echando tinta en una tinaja llena de cloro. Simplemente desaparece. No hay más seña de la negrura de la tinta cuando se echa en el cloro. Ella misma llega a ser cloro. Oh, así es el pecado. Cuando se echa en la sangre del Salvador, simplemente desaparece. Se ha ido. Con razón, él dijo, está en el mar del olvido. Está en la tinaja del cloro de Dios en donde jamás se podrá hallar. Se desintegra, desaparece. Así es el pecado. Una vez que uno ve la verdadera resurrección y el precio que se pagó por esa resurrección. 44. Es la oscuridad condensándose juntamente, porque pronto ya está para desvanecer. Y luego tan pronto que la luz aparece, la oscuridad desaparece. ¿A dónde se va? ¿Qué le pasó a esa noche negra que hace algunas horas estaba rodeando este tabernáculo? Simplemente no puede existir ahora. El sol está brillando. ¿A dónde se fue? ¿A qué parte se elevó o dónde descendió? Simplemente ya no estaba más. Y la razón que estaba oscuro es porque no había luz.
Y la razón que el hombre no tenía esperanza era porque no había habido resurrección. Empero la Pascua de resurrección produjo resurrección. Ahora, la oscuridad ya no existe más. Es de día. Andaré en esta luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús, la luz del mundo. 45. La noche sigue presionando. Y pongamos esto ahora en términos nacionales. Esta es la hora más oscura, la hora más oscura que el mundo alguna vez ha visto. Aún la naturaleza tiembla. En un momento esta tierra podría llegar a ser ceniza. ¿Qué sucedería con la reacción de cómo la reacción del hidrógeno u oxígeno o algunas de estas grandes bombas, la reacción atómica? Todo árbol, toda grama, todo, cada rama, cada propósito, cada persona, todas las cosas se deshicieran en pedazos y se regresarían a los ácidos. 46. ¿Ven de qué se trata? Todo el mundo está temblando. Hay bombas que están listas. Todas las cosas parecen estar colocadas exactamente a tiempo. Y si la oscuridad tiene su tiempo determinado, ¿cuánto más no lo tendrá la luz? ¿Qué es lo que lo está haciendo tan oscuro ahora? ¿Qué es lo que está haciendo estas cosas? La iglesia está toda desunida. Nosotros estamos en disputas. Oh, ¿habrá tal? Yo soy metodista. Yo presbiteriano. Yo soy pentecostal. Yo soy de la Iglesia de Dios. Yo soy de la Asamblea. Oh, ¿qué no pueden ver, hijos? Si eso es todo lo que tenemos para apoyarnos, seríamos la gente más miserable del mundo. Yo estoy tan contento por un lugarcito sagrado, un lugarcito viejo acá en la Avenida Ogia, en un cobertizo para el carbón, una noche en donde Dios alzó la cortina. Los metodistas, bautistas, presbiterianos, los pentecostales, todos se fueron de la escena entonces. Pues yo vi la Pascua de resurrección. Yo vi a Jesús como mi Salvador. Yo lo vi como la resurrección y la vida. 47. El que cree en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. Cualquiera que viviera y creyera en mí, nunca morirá. Yo lo veo a él como el único rey y soberano, lo único que me puede ayudar, el único dador de vida eterna, el único que puede sanar mi enfermedad, que puede quitarme mis enfermedades, el que puede resucitarme en los postreros días. Él simplemente me permitió ver más allá de la cortina y yo lo vi a él, la resurrección. Entonces yo me uní con Jod. Yo sé que mi Redentor vive, y después que ya no haya más metodistas o bautistas o presbiterianos o pentecostales, mi Redentor seguirá viviendo igualmente. 48. Ustedes pudieran decir, bueno, esta es la manera y esa es la manera, a menos que usted haga esto, a menos que usted haga eso. Yo sé que no es correcto. Porque yo he mirado más allá de la cortina del tiempo. Yo he estado en las arenas sagradas con cada creyente aquí. No hay ningún diablo que pueda tocar esa arena. No hay ningún doctor de teología que pueda quitarlo por explicación. Él me sanó cuando yo estaba enfermo. Él me salvó cuando yo estaba perdido. Él vive para siempre. Tú me preguntas por qué yo sé que Él vive. Él vive dentro de mi corazón. Él no está muerto, pero ha resucitado de los muertos. 49. Y esta gran oscuridad que está rodeando la tierra ahora no es sino para declarar que esa luz está presionando en su camino hacia abajo. Siendo que la muerte está tan cerca, tanto que pudiera ser dentro de una hora,
en una hora de aquí, el mundo pudiera encontrarse con su muerte. Si la muerte está tan cerca así, ¿qué es lo que lo está haciendo? Es la vida. La vida está por venir. La resurrección. La Pascua de resurrección para todos los hijos de Dios. Está acá muy abajo. Está presionando. Los ángeles están descendiendo. El gran Espíritu Santo está entrando. La oscuridad está dando su último toque, pues la luz pronto estará aquí. Cristo vendrá, la felicidad y la esperanza de las edades. Una real resurrección para todos los creyentes, pues nosotros vamos a compartir con Él en su resurrección, como compartimos con Él en su sufrimiento. El que sufra conmigo, reinará conmigo. Oh, entonces seré llevado a mi hogar al cielo, en un lecho cómodo de flores, mientras que otros lucharon para ganar el premio y navegar por mares sangrientos. No, yo pelearé si he de reinar. Aumenta mi ánimo, Señor. Esa es mi oración. Párrafo 50. Oh, yo no debo de irme como un cobarde. Yo no debo de caminar diariamente con mi cabeza agachada como si algo anduviera mal. Cuando yo observo el mundo con toda su oscuridad y todo su alboroto, yo debo de levantar mi cabeza y caminar entre las águilas, sabiendo esto, que yo le conozco a Él en el poder de su resurrección. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Por cuanto Él se levantó de los muertos, yo también viviré. Ustedes resucitarán también. Eso es lo que la Pascua de resurrección significa al creyente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Yo sé que mi Redentor vive. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Día 6 de abril del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 51 al 59. Hermanos, Dios les bendiga. Párrafo 51. Hace algún tiempo allá en la Primera Guerra Mundial estaba vigente. Había echado grandes gases, tales como gases de mostaza y el de cloro, y era peligroso. Envenenaría todo. Las hojas morirían, los árboles morirían, la grama moriría. Todo parejo. El gas, ese gas mostaza, quemaría todo al echarlo ellos. Párrafo 52. Una Pascua por la mañana, un capellán iba pasando a través de las carpas donde estaban los heridos y los moribundos yaciendo. Llegó una enfermera de la Cruz Roja. Los muchachos habían estado en la primera línea por mucho tiempo allá y estaban bien fatigados. Y así que ella traía un ramo de rosas en su mano. Y mientras pasaba por cada catrecito en donde los muchachos estaban yaciendo y llorando, era la Pascua de resurrección. ¡Qué Pascua de resurrección para ellos! Los aviones pasaban por encima y las bombas estaban cayendo. Ella tomaba una rosa y se la daba a cada muchacho y decía, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Esos soldados agarraban esa rosa y gritaban, pues ellos sabían que esa rosa era cultivada en una tierra en donde ellos pertenecían. Párrafo 53. Hermano, en esta mañana estamos en un mundo de gases peligrosos, venenosos. Estamos en el mundo en donde hay todo tipo de doctrina y cosas que dicen no hay resurrección y no hay sanidad divina. No hay esto y aquello o lo otro, pero el Espíritu Santo llega de vez en cuando, no la enfermera de la Cruz Roja, y nos lleva a esas arenas sagradas de la gracia de Dios y derrama dentro de nuestros corazones una pequeña señal de la tierra más allá del río. Aleluya. Párrafo 54. Él dijo, amigo predicador, dijo, yo estuve allí parado y lloré al grado de llorar tanto que
dije, uno de los muchachos iba en una motocicleta para ir a la primera línea, más allá de La Salle, Lorraine. Y dijo que él iba a ir allá para hacer algún tipo de reconocimiento. Y dijo, yo le dije a él, sargento, ¿puedo ir contigo? Él dijo, seguro que sí. Capellán, va, súbase. Él dijo, está arriesgando la... Dijo, no importa, yo solo quisiera ir con usted. Dijo, seguro que sí, subes, súbase. Dijo, caminemos hasta que lleguemos a ese desierto blanqueado donde no hay ni un tallito de grama ni nada más. Y dijo, mientras que él preparaba su material que iba a enviar de regreso en forma de mensaje o lo que iba a hacer, él dijo, yo anduve un poquito allí alrededor y pensé, oh, qué Pascua de Resurrección es esta. Acá afuera en esta tierra, donde todas las bombas han derrumbado todos los edificios, donde los árboles están perforados con balas de metralleta, no hay ni un tallito de grama que ha quedado. Él dijo, oh Dios, este es el cuadro más de este mundo algunos de estos días, cuando el pecado ha hecho su devastación. Este será el cuadro. Y dijo, mi mente y mis ojos se dirigieron a una cierta roca. Y dijo, yo fui allí y pensé, Señor, ¿para qué quieres que me pare al lado de esta roca? Él dijo, yo simplemente levanté la roca. Y cuando lo hice, un pequeño lirio de Pascua tenía su cabecita levantada. Había sido protegido a través de toda la tormenta, a través de todos los gases venenosos. Nunca fue perturbada, pues estaba escondida en la roca. Aleluya. Párrafo 55. Yo sé que mi Redentor vive. Oh Dios, a pesar de lo que diga el mundo, escóndeme en la roca eterna. Aleluya. Señor, cuando las tormentas hayan pasado, permíteme alzar mi cabeza a vida otra vez. Por cuanto Él vive, nosotros también vivimos. ¿Qué puede decir el creyente que ha estado en las arenas, que ha presenciado estas cosas? Yo sé que mi Redentor vive. Párrafo 56. La iglesia, el mundo irá a la iglesia en esta mañana, muchos de ellos para enseñar el abrigo nuevo, otros para enseñar el sombrero nuevo. No los volverán a ver más hasta la próxima Pascua de Resurrección. Van como para una exhibición del mundo y la vanidad. Muchos de ellos van a la iglesia únicamente para esconderse detrás de sus pecados y pertenecer a unas ciertas grandes organizaciones y decir, yo soy fulano de tal y pertenezco a tal y tal. Eso es todo lo que saben. Eso es todo lo que ellos creen. Párrafo 57. Empero, nosotros, en esta mañana, por la gracia de Dios, nos hemos parado en el lugar en donde se paró Moisés. Nos paramos en donde se paró Job. Nos paramos en el lugar donde se paró David. Y gritamos con toda nuestra voz. Yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo. Y después de esta deshecha, esta mi piel. En mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán, y no otro. Nosotros no trajimos nada a este mundo. Su vanidad y orgullo, ciertamente no sacaremos nada. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el Señor bendito. Él supo una cosa. Yo sé que mi Redentor vive. Él vive. Eso continúa para siempre. Él vive por cuanto Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro solo por un momento para la oración de la clausura. Párrafo 58. Oh, mi pobre amigo decrépito, hoy, si es que usted nunca ha llegado a este lugar, usted dirá, yo he estado aquí en este tabernáculo muchas veces, hermano Branham. Eso es maravilloso. Yo aprecio eso. Oh, yo he estado en otras iglesias. Oh, yo he oído a buenos ministros hablar. Eso es maravilloso. Yo leo mi Biblia.
Eso aún es bueno, pero ¿han llegado ustedes alguna vez a algún lugar donde él alza la cortina, ese lugar sagrado donde una experiencia impactó su corazón hasta saber que la Pascua de Resurrección no era una fábula, hasta saber que la Pascua de Resurrección no era un Santa Claus o una cosita ficticia, que saben por sí mismos que él vive y porque él vive, ustedes también viven? Si ustedes nunca han experimentado eso, este es el mejor tiempo del mundo de permitir a Dios alzar la cortina en esta mañana. Jesús vive hoy, él está libre en la tierra, en esta mañana, él es su Salvador hoy. Puede que sea su juez mañana, pero ¿se han encontrado ustedes con una experiencia? Si no, levantarían ustedes su mano y dijeran, Dios, ten misericordia de mí, yo ahora creeré. Párrafo 59. La persona allá atrás, con su mano, Dios la bendiga. Dios le bendiga, Señor, allá. ¿Alguien más levante su mano? Todos aquí ahora, los que no han tenido esa experiencia, levantarían su mano y dijeran, Dios, en esta mañana, en tu propia manera divina, yo no te estoy pidiendo o diciendo cómo tú debes de dármela, Señor, más en tu propia manera divina, Señor, me llevarías a ese lugar donde algo sucederá en mi corazón. Yo he tenido mis altibajos, mis entradas y salidas, y yo simplemente no puedo mantenerme fijo, o de uno u otro modo u otro. Pero permíteme que esta sea una real Pascua de Resurrección para mí. Llévame a ese lugar, Señor, a la parte de atrás del desierto. Allí moldea mi corazón ahora mismo y dame esas sagradas arenas en donde pararme, donde ningún demonio ni nada más o alguien más, alguien jamás me diría alguna cosa a mí. Yo sé que es real. Permíteme mirar más allá de la cortina del tiempo para saber del mañana. Por eso es que he venido en esta mañana, Señor, para encontrar eso. Yo he oído al predicador tratar de explicarlo. Yo quiero que tú me lo reveles a mí. ¿Levantaría su mano? Dios le bendiga, señora. Dios la bendiga. Y a usted allá atrás, el joven, que Dios sea contigo. Los que están aquí a mi izquierda, acá en el pasillo izquierdo, a los que están en mi izquierda, ¿diría alguno, Dios, ten misericordia de mí ahora mismo? Dios le bendiga acá en el otro pasillo. Si levanten su mano, digan, Dios, ten misericordia de mí. Dios te bendiga, jovencita. Párrafo 60. Dios les bendiga, hermano. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Yo sé que mi Redentor vive. Voy a continuar en los párrafos del 60 al 68. Me siento nostálgico y cansado. Quiero ver a Jesús. Quiero oír las dulces campanas del puerto tocar. Resplandecería mi camino y desvanecería todos los temores. Señor, permíteme mirar más allá de la cortina del tiempo. Solo permíteme ver un poquito, ver a Jesús en su resurrección. ¿Pudiera haber otro ahora, antes de despedir en oración? Sea sincero. Levante su mano. Yo nunca he experimentado el bautismo del Espíritu Santo, hermano Branham. De eso me estoy refiriendo. Esa es la única manera que no puede llegar a ser heredero de la promesa. Es a través del bautismo del Espíritu Santo. Ustedes saben eso. Ese es su nacimiento. Esas son sus arenas sagradas. Dios la bendiga, señora. Dios te bendiga allá atrás, hijo. Dios le bendiga, señor.
Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga allá atrás. Eso es correcto. Dios le bendiga, señor. Dios te bendiga, joven. Señor, permíteme mirar más allá de la cortina del tiempo. Permíteme mirar más allá de la cortina del dolor y temor. Permíteme oír las dulces campanas del puerto tocar. Resplandecería mi camino y quitaría todo el temor, Señor. Permíteme mirar más allá de la cortina del tiempo. Párrafo 61. Si ustedes están parados en ese lugar donde no saben en dónde están, han habido 10 o 15 manos levantadas, yo siento que hay más. En esta mañana de Pascua, ¿por qué no levantan su mano y dicen, Señor, aquí estoy? Y cuando se abra el bautisterio a las 11, yo voy a estar allí en el agua también. Yo me voy a bautizar para poder ser levantado en novedad de vida, para caminar contigo, Señor. Yo quiero mirar más allá de la cortina del tiempo. Yo quiero tener una experiencia ahora mismo en esta mañana de Pascua, para poder decir durante esta vida, sí, yo estaba sentado en un pequeño tabernáculo de bloques, una hermosa mañana de Pascua, y Dios alzó la cortina. Yo miré más allá. Yo me fijé que mi iglesia no significaba mucho. Yo me fijé que no había nada en la tierra que significaba mucho para mí. Allí yo me entregué del todo. Yo compré la perla del gran precio. Yo acepté a Jesús como mi Salvador. Yo ahora levanto mi mano. Señor Dios, ten misericordia de mí. Dios, yo quiero mirar más allá de la cortina del tiempo. ¿Pudiera haber otro ahora mismo antes de despedirnos? Párrafo 62. Amado Dios, este es un momento solemne. Nosotros estamos disfrutando las bendiciones. Hemos disfrutado de la palabra. La hemos disfrutado más de lo que podemos explicar. La presencia del Espíritu Santo, quien nos ha dado esta gran seguridad que hemos pasado y que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y aquellos quienes están presentes ahora, Señor, muchos de ellos han levantado sus manos. Este es un momento solemne. Pueda que ellos hayan sido entrenados en alguna escuela religiosa. Ellos, a lo mejor han prendido velas, a lo mejor han rezado el rosario, o a lo mejor se hayan unido a una denominación, se hayan sumergido de una cierta forma, se les ha vertido agua en su cabeza o rociado. Ellos, a lo mejor, han repetido el credo de los apóstoles y posado por una rutina ritual, pero tal vez nunca han venido a esas arenas sagradas. Nunca han venido a ese lugar como Job lo hizo, como Moisés, como Abraham, como los hicieron todos tus hijos. Ellos nunca vinieron a ese lugar como aquellos discípulos quienes fueron a esa tumba en esa mañana y hallaron que él había ido. Concédelo, Señor, ahora mismo. Aquellos quienes alzaron sus manos, que el gran Espíritu Santo entre sus corazones y lleve a cabo esta gran obra de la cual ahora pedimos. Escúchanos, Señor. Tuyos son. Ellos son los frutos del mensaje. Yo te ruego que tú lo bendigas maravillosamente. Dales el bautismo del Espíritu Santo hoy. Y nosotros no sabemos. Pueda que no veamos otra Pascua de resurrección. No cabe duda que hay algunos aquí que no lo verán, una Pascua de resurrección como esta, una Pascua de manera de un memorial. Empero, Señor, que ellos puedan ver esa verdadera Pascua de resurrección esa. Señor, en su cuerpo tomará la forma de un joven o de una doncella otra vez y saldrán del sepulcro para vivir para siempre. Bendícelos, Señor, tuyos son, tú fuiste el que los trajiste, pues está escrito. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Ahora son tuyos. Si tú lo trajiste, si tú estás lo suficiente cerca a ellos para levantar sus manos al aire, estás lo suficiente cerca para hacer el resto de la obra, son tuyos, Padre. Concédele. Concede que este sea el tiempo de paz para ellos. Gracias a ti por todos estos que, ya sea tiempo, han hecho su decisión y han experimentado la nueva vida y han estado en las arenas sagradas. Nosotros estamos aquí en esta mañana para regocijarnos con ellos, esperando la venida del Señor Jesús, donde nosotros también participaremos con Él en su resurrección.
Como participamos en su padecimiento, concédelo, Señor, que su espíritu nos guíe al seguir adelante en la jornada. Danos un gran servicio ahora a las 9:30, Señor, y sana inmediatamente a los enfermos y a los afligidos. Que aquellos que nunca han sido sumergidos todavía vengan al sepulcro en esta mañana, que desciendan y resuciten otra vez aquí en el sepulcro acuoso, Señor, pues ha sido comisionado por nuestro Señor. Dios, después de su resurrección, Él se apareció y dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédelo, Señor, y así será. Danos una gran noche en esta noche. Hazlo, Padre, danos un gran día, que podamos dar mucho tiempo a disfrutar la presencia de Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 65. Hay algo acerca de ese canto antiguo que simplemente me conmueve. Cuando la oscuridad se fue, ¿qué ocurre? La luz. Cantémosle ahora para la gloria de Dios todos juntos. Oh, andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón, brilla donde quiera, de noche y de día. Jesús, del mundo es la luz. Párrafo 66. Cuando Él fue hecho manifiesto en la mañana de Pascua, Él rompió toda la oscuridad, simplemente huyó. Ahora, Él está de pie como la luz. Yo soy la resurrección y la luz, la resurrección y la vida, la resurrección y el más allá. El todo en todo está en Él. ¿No le aman? La congregación dice amén. ¿Cuántos le aman? Alzan sus manos. Bien alto. Muy bien. Denle la mano ahora a alguno que está sentado a su lado mientras cantamos otra vez. Andaré a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, preciosa luz. Párrafo 67. Los servicios que siguen ahora serán a las 9:30 y entonces habrá un culto de predicación, oración para los enfermos, el servicio bautismal empezará a las 11:00, todos los que quieran ser bautizados por inmersión, el bautisterio ya está lleno. Yo traeré mi ropa, regresaremos en un ratito. Luego, en esta noche, sigue otro servicio, habrá una fila de oración, un mensaje y la fila de oración, y entonces veremos, bueno, esta noche es noche de comunión en el tabernáculo nuevamente. Bueno, ven, tenemos un programa muy lleno de actividad, así que tenemos que apresurarnos. Vayan a sus lugares provistos, tomen desayuno y regresen regocijando. Párrafo 68. Pongámonos de pie ahora y cantemos. Él vive, Cristo vive hoy. Muy bien, hermano Neville, pase acá. Él vive, Cristo vive. Cristo Jesús vive hoy. Él camina conmigo y habla conmigo a través del camino angosto de la vida. Él vive, la salvación impartirá. Tú me preguntas, ¿cómo se ve que Él vive? Él vive dentro de mi corazón. Ahora todos digan un gran aleluya. Él vive, Cristo Jesús vive hoy. Él camina conmigo y habla conmigo a través del camino angosto de la vida. Él vive, la salvación impartirá. Tú me preguntas, ¿cómo sé que Él vive? Él vive dentro de mi corazón. Cantémosle nuevamente. Cuando lleguemos a la parte de Él vive, Él vive. Levantemos nuestras manos a Él de esta manera. Él vive. Tú me preguntas, ¿cómo sé que Él vive? Él vive dentro de mi corazón. Él vive. Cristo Jesús vive hoy. Él camina conmigo y habla conmigo a través del camino angosto de la vida. Él vive. La salvación impartirá. Tú me preguntas, ¿cómo sé que Él vive? Él vive dentro de mi corazón. ¿No es Él maravilloso? Es en este momento sagrado y solemne, ahora en el cual estamos siendo despedidos, para irnos a nuestros hogares, para nuestro desayuno. Vuelvan de nuevo regocijando. Voy a pedirle mientras inclinamos nuestros rostros, si nuestro hermano, amado hermano Hulsting aquí de Canadá, si él nos despidiera con unas palabras de oración. Hermano Huls, por favor. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Es realmente un privilegio estar en los cultos de vuestro profeta. Hemos concluido este glorioso mensaje. Yo sé que mi Redentor vive, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado La evidencia de la resurrección. Continuamos este nuevo mensaje, hermano Luis Miguel, en los párrafos 1 al 5. Bueno, mil disculpas, mis amados hermanos, creo que aún no lo tiene. Voy a continuar con este glorioso mensaje titulado La evidencia de la resurrección, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Mientras la tenga, voy a continuar. Hermano, ya lo tengo. Afirmativo, entonces continúa, hermano. Ya los bendiga, hermanos. Párrafo 1. Del mensaje y la evidencia de la resurrección. Hermano Ney lee Lucas 24:1 al 32. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había. Perdón, hermanos, es que se me había caído la llamada. Ya, ahora sí le escuchamos, hermano. Prosiga, párrafo 1. Párrafo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, entrando y no hallaron el cuerpo. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y no tuvieron temor, y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, acordaos de lo que os hablo, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro, volvieron, dieron nuevas de todos estos a los 11 y todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María Madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locuras de las palabras de ellas y no lo creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día de una aldea llamada Emaús, a que estaba a 70 estadios de Jerusalén. He aquí, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí,
Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes sentencia de muerte, le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron que, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y se hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros más, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, gracias hermano Neville y muy buenas tardes a todos ustedes. Ha sido un grandioso día para mí. Este día ha sido grandioso en muchas maneras. Por supuesto que este día yo estoy un poquito más viejo, así que eso lo hace un poquito más grande, entrando a una edad más grande, pero ha sido un día grandioso, porque es la Pascua, y también un gran día, porque algo me ha sucedido este día, que he tenido, que nunca olvidaré, un deseo que vino a mi corazón, que yo todavía me había preguntado, sobre ciertas cosas, el por qué había yo nacido en este mundo. Y después simplemente me puse a pensar esta mañana cuando estaba hablando de Moisés y de lo que pudo haberle cruzado por la mente cuando se enteró que él era un hebreo, porque le permitiría a Dios crecer en el palacio del faraón, luego llegar a una posición en la parte de atrás del desierto para encontrar lo que debía hacer en la vida. Y muy seguido me había preguntado, siendo un muchacho, cómo fue que Dios al comienzo me había estado hablando. Después me preguntaba por qué él me permitió que se tomara esa fotografía. Me preguntaba por qué él hizo en Alemania y en Finlandia. Me preguntaba el por qué había sucedido todas estas cosas. Yo simplemente no podía creer que fuera por causa... Porque yo no soy un predicador, yo no tengo la educación, yo no tengo la habilidad para ser un predicador. Tiene que ser por algo distinto. Yo creo que el pueblo de Dios está bajo de servidumbre. Yo creo que están un servidumbre por causa de la tradición del hombre. Y hoy en día tenemos a miles de miles muriendo diariamente con enfermedades que la ciencia médica no puede tocar y ellos son hijos de Dios. Yo creo probablemente que no iba para verlo, pero yo creo que viene la hora y pudiera estar muy próxima. Que Dios va a hacer algo de esta misma manera que para probar que Él todavía es un Dios todopoderoso. Yo lo creo, yo lo he visto en medida, pero yo creo que fue en una pequeña medida de comparación
con lo que veremos. Ahora, estaré saliendo en la mañana para un pequeño descanso, en el cual yo, el día de hoy, en esa agua, yo he bautizado muchas, espacio blanco las 30 veces, pero el día de hoy me dio más frío que toda mi vida. Me dio tanto frío que yo apenas si podía hablar. Fue simplemente porque estoy agotado. Yo no he parado desde la Navidad o inmediatamente después de la Navidad, casi sin ninguna noche libre. Y no tengo algún mal resfriado, pero yo estoy solo débil y agotado. Párrafo 5. Yo estaré yendo mañana para el lago, si es la voluntad del Señor, para tomarme unos días de descanso. Yo regresaré, si Dios quiere, en unos cuantos días y no volveremos a encontrar otra vez antes de que salga a los servicios. Dios mediante, lo cual será en unos 10 días o alrededor de 20 días a partir de ahora. Luego regreso a estar todo un mes en los estados de New England, y al regresar eso será en todo el mes de mayo con 2 o 3 días de descanso. Y a partir de entonces yo apenas tendré unos 5 días hasta que salga al África. Eso será durante todo el mes de junio y va a ser muy difícil. Yo voy a depender de esta pequeña iglesia, de esta gente orando por mí, porque yo lo necesito mucho. Y ustedes saben, nadie nunca lo sabrá, de este lado de la gloria, todo lo que ha pasado y todas las luchas por las que he tenido que pasar. Yo no se lo cuento a la gente. No hay necesidad de decírselo a la gente. Ellos no pudieran entenderlo, tampoco yo lo entiendo. Es algo en lo que uno simplemente sigue adelante, y eso es todo. Simplemente uno continúa. Párrafo 6. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la evidencia de la resurrección. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Continuamos. Hermana Reina, en los párrafos 6 al 12. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, la evidencia de la resurrección. Párrafo 6. Ahora, para que la gente que está de pie no tenga que hacerlo por mucho tiempo, he escogido como texto para esta noche este texto, tal como el hermano Neville acaba de leer en Lucas 24 sobre la resurrección. Mi tema en esta noche es la evidencia de la resurrección. Y ahora, mientras que él estaba leyendo, hubo varias cosas de las que él habló de aquí a las que quisiera referirme. Y es que estos fueron a la tumba muy de mañana. Párrafo 7. Ahora, no importa qué tanto él haya muerto y qué tan lastimosa fue su muerte, si no hubo resurrección. Él solo fue un hombre que murió. Miren, han existido muchos grandes hombres en nuestro mundo que han hecho grandes afirmaciones. Por ejemplo, Confucio, ese gran filósofo chino, murió hace como 2300 años. Buda, el gran profeta Dios de Japón, también murió hace aproximadamente 2300 años. Hizo grandes declaraciones, pero él murió y permanece en la tumba. Existe Mahoma, el privilegio de estar en su tumba, en donde por 2000 años el caballo blanco se ha parado en su tumba, cambiando de guardias cada 4 horas, esperando que él se levante algún día y que cabalgue por el mundo y conquistándolo. Los mahometanos son la religión más numerosa en el mundo. Ellos sobrepasan en número a todos los cristianos, junto con los católicos. Pero sin embargo, Mahoma está en la tumba. Párrafo 8. Y todas estas religiones, cuando nosotros decimos que Jesús resucitó de entre los muertos, ellos dicen, pruébalo. Y nosotros decimos, bueno, Él está en nuestros corazones. Ellos dicen que sus fundadores están en los corazones de ellos. Pero estoy tan contento que Jesús nos dejó la roca sólida del fundamento de su resurrección. Nosotros no tenemos que cuestionarnos.
Es la verdad. La cosa sorprendente es que mucha gente no lo ve, y yo me he preguntado al respecto, y esta noche voy a tratar de abordarlo por medio de la escritura. Párrafo 9. Ahora, si ustedes se fijan, estos se encontraban en la tumba muy temprano en la mañana. Se encontraron con dos hombres, quienes eran ángeles con vestiduras resplandecientes, los cuales les dijeron que él había... ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos fueron al sepulcro y hallaron que él no estaba allí. Y ellos hicieron esta pregunta tan sobresaliente. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? Y él dijo, cuando de estas cosas, él les habló cuando aún estaba en Galilea. Ahora quizás ustedes pudieran leerlo y pasarlo por alto, pero vayamos a estudiarlo por un momento. Él dijo, él les habló de estas cosas cuando aún estaba en Galilea. ¿Por qué no lo entendieron? ¿Por qué no lo captaron? Y aquí hay algo muy significativo en eso, que aquellos que le dijeron eso o que le dijeron a los discípulos que se encontraban en el sepulcro, ellos debieron de haber estado también con él en Galilea, porque sabían lo que Jesús les había dicho antes de su crucifixión. ¡Oh, qué bendición! Vean ustedes, aquellos discípulos no sabían que ángeles estaban en el lugar, pero ellos evidentemente estuvieron allí porque dijeron, ¿que no les habló él cuando aún estaba en Galilea? Y eso da cumplimiento a lo que la Escritura dice, los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Párrafo 10. Y qué cosa tan más grandiosa saber que en esta noche, aquí mismo en este edificio, hay ángeles de Dios en posición de firmes. Y ellos saben cada palabra que nosotros decimos y todo lo que hacemos. Y aquí está una escritura para probarlo. Dijeron, ¿que no les habló él estas cosas cuando aún estaba en Galilea? Dijeron, acordaos de las cosas que él os dijo. Esa palabra de acordaos, esa es una palabra maravillosa. Y oh, qué cosa tan triste será para los perdidos, que después de que ellos sellaron su destino y después de haber escuchado su último sermón y que estén en un infierno del diablo, perdidos y sin ninguna oportunidad de arrepentimiento, acordarse de las oportunidades que rechazaron. Párrafo 11. Entonces ustedes me preguntan, predicador, ¿hay recuerdos en el infierno? Jesús dijo que lo sabía. Él dijo que el hombre rico levantó sus ojos en el infierno y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dijo, recuerda que en tu vida hay memoria. ¿Y cómo es que los perdidos, qué cosa tan espantosa será el saber que en las grandes reuniones donde se sentaron y escucharon sermones poderosos de los ministros ungidos de Dios? Y no solo eso, pero ver las señales ungidas y maravillas que Dios llevó a cabo entre la gente y luego recordar todas esas advertencias y sin embargo estar perdidos, pues eso los perseguirá por siempre. Párrafo 12. Después de la muerte de Jesús, la Biblia nos dice que él salió y le predicó a las almas encarceladas que no se arrepintieron en la paciencia de Dios en los días de Noé. Y para traerles a la memoria que Noé y Enoc y los grandes profetas de sus días atestiguaron que vendría un Mesías y ellos rechazaron el mensaje. Oh, será una cosa terrible, mis amigos perdidos, para ustedes en aquel día, traerlo a la memoria. Cuando ustedes mueren aquí, sus obras los siguen y ellas los perseguirán por toda la eternidad o los bendecirán por toda la eternidad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura.
Es realmente para nosotros un gran privilegio de lecturar estos gloriosos mensajes de vuestro profeta Elías. Continuamos. Mensaje, la evidencia de la resurrección. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, en los párrafos 13 al 19. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Párrafo 13. Pero recuerden, qué cosa tan más grandiosa será y qué gozo para aquellos que son salvos y que pueden traer los hechos para enfrentarlos. Estos ángeles que están esta noche en el edificio traerán a la memoria las grandes reuniones y tiempos grandiosos y el gran gozo que hemos tenido juntos. ¿Qué tiempo nos espera a ambos grupos, a los salvos y a los que no son salvos? Dios es un Dios bueno. Él tiene tanta longanimidad. Él está lleno de bondad y humildad y paciencia. Él no quiere que nadie perezca. Y él ha hecho todo lo que puede hacerse para evitar que el hombre perezca. Pero ellos perecerán de todas maneras, porque no creen. Párrafo 14. Ahora, retomamos nuestro estudio esta noche para ver a dos hombres después de la resurrección. Y muchos habían venido y hablaron de una tumba vacía. Habían dicho que su cuerpo no estaba allí. Y algunas mujeres habían dicho que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que él había resucitado de entre los muertos. Y aún con todo este mensaje, aún así la gente no creyó y estaba demasiado en su regreso, desanimada en su regreso a casa. Y pensar que en la primera Pascua, la primera hermosa mañana primaveral de Pascua, Jesús estaba vivo entre el pueblo y estos iban desanimados, caminando por el camino con tristeza en sus corazones y estaban turbados por causa de la crucifixión. Y a medida que caminaban, hallamos que alguien llegó al lado del camino y empezó a caminar con ellos. Y ellos no sabían quién fuese él, porque la escritura dice que sus ojos estaban velados. Párrafo 15. Oh, es aquí donde yo quiero que se fijen. No solamente era esto que estaba sucediendo, pero era una profecía y una sombra de lo que estaba por acontecer. Ustedes saben, nuestro bendito Señor nunca hizo algo solo por andar deambulando. Todo lo que Él hizo tuvo un significado. Todo lo que Él hizo era eternal. Nunca muere. Todo movimiento, todo gesto, toda palabra, oh, estoy tan feliz por eso, aleluya. Ustedes pueden depender de ello con todo lo que está en usted y será manifestado. Párrafo 16. Y mientras iban caminando por el camino, un desconocido empezó a caminar con ellos. Y él les dijo, ¿por qué estáis tristes? Ellos deberían de haber estado felices. Les dijo, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y él dijo, ellos le respondieron, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Nosotros tuvimos un profeta de nombre Jesús Nazareno y nosotros esperábamos en él que él fuera el libertador, pero hoy es el tercer día y nuestra gente lo crucificó. Y ellos comenzaron a contar la historia de lo que había acontecido, de cómo él había muerto, de cómo ellos esperaban que él fuera el gran libertador, pero como ese profeta, como ese profeta del Altísimo Dios podía pararse allí de manera lamentable,
con saliva que le escupieron en su cara y permitir que un soldado le pusiera un trapo alrededor de su cabeza y taparle los ojos y golpearle en la cabeza con un palo y decir, ahora profetiza, tú que profetizas y dinos quién te pegó, nosotros te creeremos. Eso era más de lo que la gente podía entender. Ellos pensaban que el Mesías sería algo diferente a eso. Párrafo 17. Y si caso es, ese no es el mismo cuadro hoy en día. La gente está esperando que el reino de Dios sea algo diferente a lo que en realidad es. Ellos esperan que venga con gran resplandor. Ellos esperan que sea que llegue a la ciudad del Vaticano o alguna gran catedral, pero por causa de que él lo trae entre un montón de gente pobre, analfabeta, gente de corazón humilde, le ciega los ojos a los sabios y entendidos. Tremendo. Qué escarnio para aquella mujer el recibir la burla, lavándole sus pies con su cabello, igual como el verdadero creyente lo había hecho. Qué escarnio el verlo a él colgándole de la cruz, con sus manos clavadas a la cruz, y el escuchar al sumo sacerdote diciendo, ahora, si eres el Hijo de Dios, obra un milagro aquí, solamente desata tus manos y baja de la cruz, y te creeremos. Párrafo 18. Ahora, en la mente natural del hombre, en el hombre carnal, en el hombre de iglesia, en el manufacturado, porque cada congregación tiene tres clases de diferentes creyentes. Ese es el verdadero creyente y el verdadero manufacturado y el incrédulo. Cada congregación los tiene, y pensar que ese hombre que había abierto los ojos del ciego, destapado los ojos oídos de los otros y había levantado un hombre de la muerte que había estado muerto por 4 días y que podía hacer tal declaración como la que él hizo, luego estar colgado allá con la saliva que le escupieron en su cara y dejar que un sumo sacerdote clamara contra él y diciendo tales cosas, y él nunca abrió su boca ni les devolvió una palabra en debate, porque él dijo, yo hago siempre aquello que agrada al Padre. Él era del agrado de Dios que eso sucederá. Y era del agrado de Dios que eso sucediera. Párrafo 19. Ahora, observémoslo a él por unos minutos. Miren, estos discípulos, ellos no podían entender por qué estas cosas debían llevarse a cabo. Así que mientras iban caminando, empezaron a contar la historia. Entonces Jesús los detuvo, como verán. Él les apareció cuando estaban hablando de él. Y esa es la razón por la que él no se aparece a muchas de la gente de la iglesia en el día de hoy. Ellos no hablan de él lo suficientemente. La iglesia siempre está hablando de alguna cosa grande que estás haciendo, alguna gran fiesta social, algún día de campo que van a hacer, o algo nuevo que van a hacer, algo de la sociedad. La iglesia está tan preocupada de las actividades sociales al punto que no tienen lugar para Cristo. La iglesia verdadera siempre está sin la carga de estas sociedades y todo lo convierte en una reunión de oración. Aquellos que lo conocen a él le aman. Párrafo 20. Dios les bendiga, hermano. Amén. Hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con este glorioso mensaje, la evidencia de la resurrección. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 20 al 27, dice. Y aquí se encontraba él. Estaban hablando de él cuando se les apareció. Si nosotros dejáramos de hablar de nuestros vecinos y dejáramos de hablar de los hipócritas en la iglesia y hablamos más de Jesús, tendríamos más apariciones de Jesús. El estar hablando de las fallas del predicador, el hablar de las fallas de alguien más, y si tan solo hablamos de Jesús, habría más cosas sucediendo. Párrafo 21. Miren, y cuando ellos estaban hablando, Él se los apareció. Y luego noten, cuando Él aparece, no comienza a tomar partido con usted,
Oh, eso es correcto. Este debiera ser echado afuera y este debiera tener un pastor nuevo. O este vecino te hizo mal. Vean, tan pronto como él apareció, él comenzó a predicarles la palabra. Un real siervo de Dios siempre va a la palabra. Él dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho del Cristo. ¿Ven cómo él lo abordó? Son tan tardos e insensatos que no creyeron los que los profetas han dicho. Párrafo 22. ¿Qué si él apareciera esta noche? Me gustaría solo preguntar esto. ¿Qué haría él en el tabernáculo Branham esta noche? ¿Son tan tardos de corazón? ¿Qué haría él esta noche en Jeffersonville, en donde el Evangelio ha sido predicado por 25 años? Señales y maravillas, milagros y cosas indubitables, cosas que no se habían llevado a cabo desde que Jesús dejó la tierra, llevándose a cabo diariamente. Los enfermos son sanados, las señales y maravillas siendo efectuadas, grandes profecías dichas que nunca han fallado. El Evangelio siendo predicado sin comprometerse, y todavía los bares y los antros se encuentran llenos esta noche en Jeffersonville. Oh, ¿cómo escaparemos de la ira de Dios? Yo he dicho esto muchas veces y sigo diciéndolo esta noche. Si Dios nos deja ir sin castigo, Él sería un Dios injusto. Él tendría que levantar a Sodoma y a Gomorra y pedirles perdón por haberlos hundido por la misma cosa que nosotros estamos haciendo diariamente y cada vez peor, aunque ellos eran un montón de gente pagana. Pero se supone que nosotros somos una nación cristiana. Párrafo 23. Y a medida que él hablaba con ellos y que empezó a explicarles las escrituras, y él no solamente les estaba dando una palmadita en la espalda y dándoles alguna pequeña doctrina de niños, pero él los estaba reprendiendo y dijo, insensatos y tardos de corazón, ¿por qué dudan lo que los profetas han dicho? ¿Pueden ver a dónde él se fue? Directamente las escrituras. Y ellos empezaron a observar y a escuchar. Él dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y a medida que él continuó todo el día hablando, aún así ellos no le conocieron porque sus ojos estaban embargados. Sus ojos estaban cerrados y no podían verle a él ni entenderle. Párrafo 24. Ahora, es aquí a donde quiero llegar. Lo que quiero que ustedes vean, ese fue el primer mensaje después de la resurrección. Y mientras que él caminó con ellos durante todo el día, ellos no le conocieron. Sin embargo, él estaba con ellos, pero él mismo había cerrado sus ojos. Pero cuando se llegó la hora del atardecer, Jesús hizo como que se iba a más lejos de ellos. ¿Acaso no es eso exactamente lo que él ha hecho de nuevo en estos últimos días, a la puesta del sol? ¿Se han fijado entonces en lo que él le dio a la iglesia durante el día? Solamente la predicación de la palabra. Él nunca llevó a cabo una señal o maravilla. Él nunca dijo nada, pero solamente predicó la palabra sobre lo que los profetas dijeron de la resurrección. Eso es lo que él ha hecho desde los días de su partida hasta este último día. Pero ahora, oh bendito sea su nombre, el sol se está ocultando y él hizo como si no fuera a detenerse. O pienso a Fanny Crosby cuando ella clamó, no me pases de largo, oh bondadoso Salvador. Párrafo 25. Y estos discípulos dijeron, quédate con nosotros a través de la oscuridad porque se hace tarde. Y él hizo como que se iba más lejos, pero ellos le detuvieron por fuerza. En otras palabras, ellos le suplicaron a él,
Oh, si tuviéramos más gente del tipo que suplica, hermana, hermano, ¿sabían ustedes que la Biblia dice que el Espíritu Santo ha de marcar solamente a aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la ciudad? Párrafo 26. Ahora quiero hacerles una pregunta. Nosotros hacemos mucho hincapié en nuestras ideas religiosas. Pero ¿quién está en la ciudad esta noche en Jeffersonville tan preocupado del mundo perdido en este último día que aún dura media hora en la noche orando por los pecados de la ciudad? Pero de acuerdo a las escrituras, el ángel de Dios únicamente sellará a aquellos que gimen y claman por las abominaciones. Ya no tenemos interés. Solamente queremos saber que podemos pasar un buen tiempo. Queremos saber que podemos tener una pequeña actividad social en nuestra iglesia. Queremos saber que podemos tener un voto a nuestro favor como el tiempo de elegir al siguiente pastor llegue. Queremos que nuestra iglesia se vea un poquito mejor que la iglesia de al lado. Esa es la idea del mundo hoy en día. Párrafo 27, por último. Nadie está suplicando. Oh, Señor Dios, ven rápidamente o yo pereceré. Oh, no me pases de largo, oh Salvador, tú eres omnipotente, tú eres omnipresente, ven y mora en mi corazón, oh Señor. Y aún es difícil hacer que un hombre o una mujer levanten sus manos para aceptar al Señor Jesús como su Salvador. El viejo altar del quebrantamiento ha sido quitado. No hay más clamor, no hay más llanto en el altar. Un párrafo más. Solo piensen que cuando Charles Finney, solo un predicador del Evangelio, un pequeño abogado convertido, un tipo de apariencia desgastada, estaba grabando la acústica en un edificio y dijo: ¡Arrepiéntanse o perezcan! Y un hombre que estaba sentado en la cúpula se desmayó y se cayó. Él se paró en el balcón de un edificio en New England y le predicó el infierno a los perdidos. Y cuando él clamó: van a perecer si no se arrepienten. Los hombres se desmayaban y las mujeres se postraban en las calles. Pero hoy en día uno puede predicar arrepentimiento y del fuego y azufre del infierno y la gente se reirá de ello. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros corazones están fríos. Somos indiferentes. Tenemos demasiado. Necesitamos menos del mundo y más de Dios. Nuestros corazones están demasiado fríos. Nos hemos interesado en alguna emoción. Nos hemos interesado en si podemos danzar, si podemos gritar. Yo creo en eso. Si podemos hablar en lengua. Yo creo en eso. Yo creo en cada ápice de eso, pero si tenemos eso y no tenemos ese espíritu agonizante de lloro quebrantado, Dios nunca podrá usarlo. Esas cosas están bien, pero tenemos que tener a lo otro junto con ello. Hemos dejado la cosa principal y no hemos ido por lo secundario. Y ustedes nunca pueden hacer de una cosa menor algo mayor. Sabemos de eso. Amén, mis amados hermanos. Vamos a concluir con el compañerismo. Vamos a quedarnos allí. Si Dios permite, continuaremos con este glorioso mensaje. La evidencia de la resurrección. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Amados hermanos, ha sido un placer de tener el compañerismo con todos ustedes y el privilegio más grande de lecturar estos mensajes de vuestro profeta, William Marion Branham, que está en misterio, en la Biblia, Apocalipsis 17. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por este precioso momento que tú nos permites. Disfrutar por tu palabra. Disfrutar porque tu palabra es la evidencia de la resurrección. Tu palabra viva y eficaz, oh Padre amado. Muchos quisieron vivir este tiempo glorioso y tú nos has dado este privilegio, Padre. ¿Cómo decirte muchas gracias, Padre? Y que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Estamos
pasando por este corto tiempo aquí, peregrinando en este tiempo, en este espacio llamado tiempo. Y sabemos que tu palabra llevará a eternidad. Segunda de Corintios 5:1 dice que sabemos que si no es nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y en eso estamos fijando, Padre, en eso estamos creyendo, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias por esta tarde y noche que tú nos has dado el privilegio de lecturar estos grandiosos mensajes. Y si hay un día más, oh Padre amado, continuaremos con estos gloriosos mensajes que tú nos has puesto en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Y más agradecidos estamos porque tú nos encontraste, Señor, en el trayecto de cada uno de vosotros, Señor. Si nosotros hubiésemos querido, ¿cómo lo hemos hecho? Nos encontramos con tantas religiones que de nada ha servido y tantos años perdidos, oh Padre. Pero permite aprovechar, Señor, este tiempito que tenemos, el compañerismo contigo, Señor. Unge cada uno de vuestros corazones que han lecturado, Señor. Muchas gracias por este compañerismo. Muchas gracias por tu palabra bendita, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Guíanos, Señor, a cada momento, cada segundo, cada fracción de segundo, Padre, que tú controlas. Tú eres el controlador de cada fracción de segundo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Shalom, shalom. Shalom, hermana Margarita. Shalom, hermano Alfonso. Amén, amén. Shalom.